Hola, hello everyone. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de verano para hablar de un festival muy importante y de mucha conexión con nuestra comunidad latina. Se trata del East LA Film Festival, el festival de cine del este de Los Ángeles, que esta vez, a causa del virus, se realizará de manera virtual, pero accesible a todos los
interesados en estos temas y quienes quieren apoyar al talento local, ¿no? Y para hablarnos un poco de lo que se puede esperar de este evento, tenemos en primer lugar a Juan Escobedo, que es el director del festival. Juan, ¿cómo estás? Encerrado. Hola. En casa, ¿verdad? ¿Nos puedes oír? Encerrado en casa. Oh. Y rompiendo muebles. Juan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, sí. ¿Sí me oyes? ¿Sí me escuchas? ¿No? ¿No? Sí, aquí estamos. ¿Listo? Juan. Sí, aquí estoy. Hola, hola. Hola, te Sergio. Estaba invitando ya para que nos dieras un poco tu comentario sobre... Sí, aquí estoy en vivo. ¿No? Aquí estoy ya en vivo. ¿No me escuchas, Sergio? ¿Tú no me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Sí, sí. Juan, hola. Bienvenido a esta reunión virtual. Sí, sí, sí. Con todos los problemas que tiene a veces esto, pero bueno, gracias por estar aquí y háblanos un poco, por favor, Juan, de lo que significa esta primera edición virtual del East LA Film Festival. Ah, sí, muchas gracias, Sergio. Gracias a LA Times en español, gracias a Alejandro, que lo tengo aquí a mi lado. Gracias a Bienvenidos, gracias a Carlos Carrasco por todo el apoyo, a Intangible Productions. El festival, mira, el festival empezó en el 2008 y empezó a través de una organización que se llama Bienvenidos. Bienvenidos me invitó a trabajar con la comunidad a través de unos fondos del gobierno. Y lo que pasó fue de que me dijeron, mira, queremos hacer algo para las familias, algo que sea nuevo, algo que les interese a las familias, pero tienes que tener el mensaje de cosas que nos afectan a la comunidad, que viene siendo las pandillas, violencia doméstica, el VIH, enfermedades transmitidas sexual, el embarazo de jovencitas. Entonces nos dieron dinero para hablar de estas cosas y yo dije, bueno, a ver cómo le hacemos. Y en aquel tiempo estábamos haciendo mucho teatro en la comunidad y en el 2008 fue cuando las nuevas cámaras, digital cámaras, empezaron y lo que sucedió fue de que compramos cámaras y como yo soy cineasta y fotógrafo, compré cámaras, se las di a la comunidad, a los jóvenes y les dije, aquí tienen sus cámaras, por favor documenten lo que ustedes quieran y vamos a hacer un festival de cine. Y así ha sido por 12 años, los documentales que hacemos con los jóvenes en la comunidad los ponemos con a películas profesionales de alrededor del mundo. Y este año, como el festival ya tenemos 12 años, este va a ser el séptimo año, así se dice, 13th, 13th, lucky 13th. Décimo tercero. Tercero. Décimo tercero. Sí. Y el festival ha crecido en 13 años y este año ya estábamos listos. Teníamos todos los cortos, teníamos todos los teatros, self-graphics, todo pagado y teníamos dinero para hacer el festival. Pero llegó la corona y se canceló el festival. Y yo dije, pues la gente me preguntaba, ¿vas a cancelarlo? Le dije, no creo que lo vaya a cancelar. Y otros oficiales del gobierno me decían, ¿vas a cancelar el festival? Y yo decía, no voy a cancelar el festival. Pero ya al último nos cancelaron. Y aquí estamos en un festival virtual. Cuéntanos un poco de cómo es la selección, ¿no? Son cortometrajes, yo tengo entendido de que son... más de 10, no sé, 13, 14, eso me lo puedes decir tú, pero sí. ¿Cómo se selecciona esto? Me imagino que obviamente tiene que ver con cineastas sí, lo que... del área de Los Ángeles, ¿no? No nomás del área de Los Ángeles. El Festival del Este de Los Ángeles es un festival internacional. Tenemos películas de China, de Australia, tenemos películas de Puerto Rico. En los años pasados nos han llegado películas de Japón, de España, a diferentes partes del mundo. Y lo que hacemos lo que se dice un call to action en inglés. Ponemos la, no sé cómo se diga en español, pero ponemos una, ¿cómo dices? No, call to action, sí, no creo que tenga traducción. Sí, call to action.
Y nos llegan películas por todo el mundo. Y lo más difícil es, de que llegan películas, pero lo más difícil es de que tenemos que cortar películas, porque nomás tenemos 2 horas en el festival y este año cortamos bastante. Este año lo teníamos programado por 3 horas y cuando se canceló dije, ah, ok, bueno, lo vamos a hacer virtual y así cortamos un poquito más porque 3 horas era muy largo el festival. ¿Cuánto va a durar en esta ocasión, perdón? En esta ocasión van a durar 2 horas el festival. 2 horas, empezando a las 7, empezamos contigo a las 5 y ahorita van a conocer a los directores y los directores van a hablar un poquito de sus películas. Pero también tengo aquí a Antes, antes. Alejandro Patino. Así, Alejandro, Alejandro. Hola, hola, hola. Cuéntame tú Hola. qué haces en el festival exactamente. Bueno, soy parte del festival por causa de 3 proyectos que tengo que se están enseñando aquí en el festival. Papi Papiloma, Marisol, Funny Brown People, y también soy parte de De la la mesa organización directiva. de Telesofa. Y también les quiero presentar a Carlos, disculpa, quiero presentarles a Carlos también, Carlos Carrasco, del Panamanian Film Festival. Sin su apoyo de él, de veras que este festival virtual no se hubiera hecho. Él fue el que conectó con el LA Times, nuestra nueva familia, de LA Times, con Verónica, Alejandro Maciel y contigo, Sergio. Ya eres parte de la familia, ya no te escapas. Gracias, Carlos, Carlos, el eminente Popeye, ¿no? Ahí De Blanny, está, Carlitos. Blanny. Pero era Popeye, ¿no? No era Popeye, porque No, era no, chicano. Popeye es Saavedra. Así que tú sabes. Cuéntame, cuéntame, Popeye, te iba a decir, cuéntame, Carlos. Sé que has participado en esta edición. También creo que has hecho algunas entrevistas que se van a poder ver durante la transmisión del evento. Cuéntame un poco tu papel en esto. Y bienvenido, claro. Bueno, cómo no, mucho gusto. Bueno, yo también llevo mi propio festival, que viene en octubre, que es el Festival Internacional de Cine Panameño. Y Juan y yo nos hemos conocido por muchos años, ¿no? Uno se tropieza, se encuentra en distintos eventos y cosas, pero en este último año se nos presentó la oportunidad porque nosotros siempre vivimos de las subvenciones, de las becas que nos. En gran parte de las becas que logramos del gobierno. Y en el caso de mi festival, nosotros no éramos oficialmente una organización non-profit. Entonces, lo que eso funciona es que a veces uno puede pedirle a otra organización más madura que lo patrocine a uno. Y ese fue el favor que yo le pedí a Juan, y él, con mucha gentileza, nos tomó bajo su abrazo. Y así seguimos ahora, hemos hecho una colaboración y ahora tenemos una relación de apoyo mutuo. Entonces yo estoy aquí ahora participando en lo de Juan. Igualmente también nos hemos tenido la buena fortuna de involucrarnos con el grupo de Los Angeles Times. Así que tenemos como un pequeño equipo creativo aquí que en el transcurso de los años nos vamos a ir apoyando los unos a los otros. Hoy le Exacto. toca a Juan y estoy encantado de estar aquí. Ah, gracias, Carlos, igual. Y Juan, Juan Alejandro, cuénteme un poco hablaste, Juan, del aspecto internacional del festival, pero en este caso preciso, en el evento de esta noche, ¿también hay cortometrajes de diferentes lados del mundo o son básicamente Sí, estadounidenses? no, este año tenemos uno de China, uno de Australia. Y otro bueno, hecho por una puertorriqueña, sí. Pero Y China y uno de Australia. Panamá. Y Panamá. Y Panamá, sí, disculpa, y Panamá también con Judith No Corro. se olviden de Panamá, no se olviden de No, no, Panamá. claro que no, no, no. Porque si no se meten en problemas también, ¿eh? Sí, tú sabes, sí, Ya es nuestro país adoptivo. estás. Háblame un poco de las temáticas diversas, que es algo que caracteriza también este festival, ¿no? Yo revisando un poco veo Sí. que hay un corto sobre inmigración con elementos incluso sobrenaturales. Hay Sí. otro que tiene que ver con digamos, trauma, con abuso. Sí. Hay otro que incluso tiene que ver con un astronauta. Entonces, muy diverso también el asunto por ese lado, ¿cierto? Exacto, sí, mira, yo voy a hablar de Marisol, de Lidia Clemiria y Papi Papiloma. Esos 3 cortos son los míos y después te voy a presentar a Daniel Eduviges en unos segundos y él va a hablar de su corto que es Soledad de los Incendios y él habla muy bien español, así es de que allí, perfecto. Pero Marisol Perfecto, habla. entonces ¿Cómo vamos con dices? lo tuyo.
Sí, Vamos con los tuyos. Marisol es basado en una historia verdadera que pasó en el este de Los Ángeles de una niña que es víctima de child abuse, del abuso de niños. Y la mamá también es víctima de violencia doméstica. Tenemos a Tony Torres aquí ahorita. Tony Torres puede aparecer ahorita en la. Tony, ella es actriz, ¿verdad? Es actriz, sí. De Marisol, del Bueno, gordo, ahorita sí. la presentamos. Vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, como es parte de la mesa directiva y nos apoya mucho y a veces no cobra por actuar, lo No les usamos. digas a nadie eso, ¿eh? Lo Yo usamos mucho tampoco, yo tampoco, yo tampoco quiero por actuar. en todos los proyectos. Siempre nos marcan pidiendo la ayuda de Alejandro. Y Alejandro, muy buena onda, siempre está disponible. Pero Lidia Clamilla también habla sobre las enfermedades transmitidas sexual, que él tomó el personaje de Lidia Clamilla y también de Papi Papiloma. Y esos son comerciales, short films divertidos para la comunidad, sin mucha información, nomás lo básico para que los jóvenes se metan a la internet y busquen la información y sepan cómo cuidarse para no infectarse de una enfermedad de esas. Entonces, nos vamos con Daniel ahora mismo o... Vamos con Daniel y luego después con Daniel regresamos con Tony para que ella hable de Marisol. Ok, Daniel Eduviges, tengo entendido que tú eres el director, ¿no? De Soledad de los Incendios, que es una historia bastante intensa sobre migración con tintes ahí sobrenaturales también, ¿no? Hay una fusión de géneros, parece. Así es. Antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí y por incluir mi cortometraje en el festival, Juan y a todos. Sí, es un proyecto, Soledad de los Incendios se llama la película. Y es un cortometraje muy personal para mí. Trata el tema de una familia cruzando la frontera y perdiendo a un hijo. Y se vuelve como en una especie de historia de fantasma, ¿no? Pero así como con raíz, así como en eventos muy urgentes y muy de este momento, ¿no? Y también así como para mí fue o sea, quise hacer una historia así como de género, pero que tratara temas muy importantes para la comunidad latina, que también es así como para honrar y celebrar los esfuerzos de mi propia familia. Háblanos un poco de ti, de tu carrera, de dónde eres tú originario y cómo se filmó esto y dónde se filmó este cortometraje. Yo soy mexicoamericano, nacido aquí en Estados Unidos, pero de papás de Durango, que vive al norte. Y pues llevo ya más de 15 años trabajando en cine, estudié cine en Nueva York. También pasé mucho tiempo en la Ciudad de México, también trabajando por allá, haciendo cortometrajes, estudiando también en la Universidad Nacional. Entonces, pues aquí estoy en Hollywood viviendo el sueño. ¿Y dónde se hizo este cortometraje? Este cortometraje lo queríamos hacer en Tijuana o lo queríamos hacer justo en frontera, tal vez en Nuevo México, pero Wow. fíjate que encontramos un río que se veía más así como cinematográfico, ¿no? Que no Entonces, es el río de Los Ángeles, imagino. no, o sea, hubiera Ya sido está mucho mejor. más fácil para la producción, pero terminamos filmando en cerca del Sequoia National Forest. Pero, o Ajá. sea, se hace entender, o sea, la idea es que parezca como el Río Bravo. Claro. Entonces tú, anhelas convertirte en el nuevo Guillermo del Toro o algo así, por lo que cuentas de temas. Pues ya veremos, en eso andamos, en eso andamos, Perfecto. a ver cómo nos va. Pero. Tiene otro cortometraje que se llama Primera Comunión, que es uno de mis favoritos. Él en el 2008, cuando comenzamos, ese corto lo presentamos en el Festival de Cine, en nuestro primer año. Primera Comunión, búsquenlo online, excepcional. Gracias, Juan. Sí, Okay. pues, siento mucho orgullo y pues muchas gracias a Juan y a todo lo del Festival del Este de Los Ángeles, porque sí, o sea, he sido parte de la familia desde ya más, 12 años, o sea, 13 como años. 13 años. ¿Y qué es lo que esperas de que ocurra ahora con todo esto que está sucediendo vinculado a la pandemia? Se supone que ya se reiniciaron los rodajes cinematográficos en algunos lugares, pero con muchas medidas de seguridad, esto va a cambiar el panorama y el futuro de muchos.
Pues sí, así parece, pero yo tengo mucha fe que después de que pase esto, pues vamos a volver a hacer películas que así que traten temas importantes para nuestras comunidades. O si yo ahorita tengo dos largometrajes, dos guiones, estoy aprovechando este tiempo para seguir escribiendo, para seguir desarrollando proyectos, que pues que traten temas así de nuestras de nuestras familias, de nuestra gente, de la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Entonces, pues Perfecto, adelante. perfecto, Daniel. Muchas Muchas gracias por tu gracias, tiempo. Daniel. A ustedes, muchísimas Un gracias. abrazo. Y pues, igualmente, luego hablamos. Ahora, Cuídense. sí, gracias, Dani. Ahora vamos a tener a Toni Torres, que es la actriz de Marisol. Oh, la actriz de Marisol, claro, que es Sí. una. ¿Ella qué papel interpreta en Marisol? Ella es Ella es Marisol. la mamá y es la víctima de violencia doméstica. Y Alejandro es el abuelito. Ah, okay. Tony, are you there? I am here. Hello. Tony's Thank you for English. English. having me. Yes, I'm. Hello, Charlie. How are you doing? Good, great. How are you? Thank you for having Fine, me. fine. No, thank you. Can you talk a little bit about how I was working in this short movie? Because it seems that it's very emotional, right? And it's very related to a lot of experiences that our community goes through. It was one of the best experiences of my life. As dark as the content is, I grew up very similarly to the character in the show Marisol. I mean, minus the burning. My family, was went through domestic violence, and I think it's one of the reasons I became an actor. I think the whole reason I moved out here from Cleveland, Ohio, was to tell that story. So I was really grateful to find Juan in that script. So, what were the challenges in your role? The She had to challenge cry a lot, very was emotional. I had to cry a lot, and I had to watch a little girl get abused, and my character was abused. So just processing that as I'm working on the script and processing that on set, it was very emotionally intense. Yeah. And the story is just related to a Mexican American family. Where Yes, does it take place? it's based on a true story out of East LA. My work deals with a lot of social workers, and I was in a community event, and I was sitting next to a social worker, and she had a cigarette lighter from the car, those little button ones that you push into the car, and she was playing with it, and I said, "What is that for?" And she said, "I'm doing a presentation on a case that I have on a little girl who was burned with a cigarette lighter as punishment." Oh, And yeah, and I sat there, and after everybody left, I was just stunned. I couldn't believe it. And I thought, well, we have to tell this story. And I invited Alejandro Patino, Toni Torres, and other people to come and be a part of it. And they were so great. And I do have to say this, that the script, well, the film was Oscar qualified in 2018, and the script is in the Academy's Margaret Herrick Library, the Oscars library. So, for any filmmaker that wants to research it, they can log on to the Margaret Herrick Library. But without Tony and so, Alejandro, it wouldn't have been possible. Juan, so I'm just noticing that you're the director of this I'm the short director movie of of the. Marisol, so tú Yeah. también no solamente director del festival, sino director cinematográfico también. Es director de la película de Lidia Clamidia, Papi Papiloma y Marisol. Y como te digo, son fondos que nos dan y esos fondos los usamos para cubrir temas en los cortos que nos afecta a la comunidad y tenemos que incluirlos en el festival. Muy diverso, ¿no? Por ejemplo, esto parece, Marisol, un tema muy dramático, pero estás hablando de Lidia Clamidia y de los otros que son como más didácticos, más Drama, ligeros. comedy. Andas en todas, tú. Estás preparado para lo que venga, En, digamos. to, en todo me meto, en todo me meto. También les quiero acordar que a las 7, empieza a las 7 el festival. El festival empieza a las ¿Dónde 7 se puede en el ver? LA Times en español, Facebook Live y también en el Facebook Live de East LA Film Festival, arroba East LA Film Festival y también en YouTube. En YouTube, métanse a YouTube y hagan East LA Film Festival, allí va a salir. No se lo pierdan, por Ajá. favor. No, 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 no. Lo voy a tener Ya, de ya tarea. los estamos impulsando para que lo hagan. ¿Con quién hablaremos ahora? Ahora seguimos con Jackie Guido.
¿Está con nosotros Jackie? Hola. Ahí está. Ahí está. Hola, Jackie. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Háblanos de ti, háblanos de ti. Les hablo de mí. Y yo soy la directora. Les cuento. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Y muchísimas gracias a Juan, a Telasofa, Alejandro Patino, a todos los que están involucrados con el festival. El festival de cine me da mucha emoción ser parte, a pesar de que pues este año es un poquito distinto, pero para nosotros los artistas es algo muy especial poder estar en esta plataforma, ya que no podemos estar en vivo, así es que sí estoy muy contenta de que mi cortometraje Soy el Futuro sea parte del festival. Soy el Futuro, tiene un nombre muy interesante. Sí. El futuro para algunos luce preocupante, pero cuéntame, ¿de qué trata tu cortometraje antes de hablar del futuro? ¿De qué se trata? Bueno, el cortometraje se llama Soy el Futuro, pero está muy enfocado en mantenernos en el presente y como nuestras acciones, como vemos, tal vez ahorita el mundo no está en el mejor de los momentos, ¿verdad? Pero si lo vemos en mi cortometraje o nuestro cortometraje, porque lo comparto con los niños y con todas las personas que fueron parte de él, miramos el mundo a través de los ojos de una niña y como ella manteniéndose en el presente, utilizando las cosas que aprende de las personas que están a su alrededor, es como nos lleva en esta trayectoria de cómo las acciones que tenemos en este momento es lo que nos va a llevar a un futuro más lindo. Hablamos un poco de tu carrera, de dónde eres tú, cuándo empezaste a hacer, digamos, cine o video y qué es lo que esperas, ¿no? Ahora, con todo lo que está ocurriendo, en cuanto a ese futuro, que es el futuro distinto al que esperábamos en algún momento. Sí. Bueno, pues yo soy de San Diego, originaria de San Diego, de un pequeño pueblito de la frontera que se llama San Isidro, pero ya tengo muchísimo tiempo aquí en Los Ángeles. Yo vine aspirando a trabajar como actriz, he estudiado actuación, he estudiado teatro, sigo trabajando como actriz, precisamente en un ratito tengo un ensayo por este mismo medio de una obra de teatro que vamos a presentar por Zoom y entonces así es. Va a tener que ser por Zoom, sí, por Zoom va a tener que ser la obra también. Sí, igual, va a tener que ser por Zoom. Entonces después de trabajar como actriz empecé a tener esa curiosidad por el cine y al principio pues sí audicionaba y sigo audicionando, claro, quien me contrate aquí estoy, pero también quería contar mis propias historias y también quería mirar más gente que se mirara como yo, gente con la que yo me identificara. Entonces es cuando empecé a escribir mis propias películas, mis cortometrajes, también escribo obras de teatro, poesía, hago documentales que son basados en personas a las que yo admiro. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo hago. Tengo varios cortometrajes, tengo algunas películas que he escrito y he vendido. Entonces, una de las cosas que Jackie hace es de que, como todos los actores y los directores, cuando nos contratan, escribimos nuestros propios proyectos, y es lo que hace Jackie. Jackie, muchas gracias por estar con nosotros. También Jackie desde el 2005 nos ha apoyado en Telasofa. Muchas gracias, Jackie, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Jackie. Gracias por tenerme y espero que disfruten de mi cuerpo, al igual que todos. Órale. Y ahora vamos a tener a Jesús Nebot, que es el director de American Nightmare. Ese no se lo pueden perder. Muy interesante. Y acuérdense que empezamos a las 7.
Y a Jesús, no sé si habla inglés o español, pero... A ver, dos idiomas. A los dos idiomas, ok. Nuestro caballero Sergio. Yo prefiero el español, pero pues ya con tantos años que llevo acá debería estar facultado a hablar el inglés también, entonces... Bueno, lo hacemos en español y cambiamos al inglés rápidamente. You want to switch, just do it. I mean, esa es la idea, creo. Jesús, muchas gracias. He estado, bueno, enterándome un poco de lo que trata American Nightmare. Un título también muy, muy fuerte que involucra, ¿no? Aparentemente unos personajes que por algo que sucede mientras están manejando, digamos... se enfrentan a una situación complicada. Yo asumo que tiene algo que ver con migración, pero tú me contarás más, o nos contarás más de esto. Con gusto, Sergio. Bueno, antes que nada, saludar a mis colegas cineastas que están aquí, algunos amigos míos ya de hace tiempo, como Carlos Carrasco y Jackie, que acaba de hablar. Y bueno, lógicamente encantado de estar también con Juan, que es el que organiza el festival y el que me ha invitado, y es un gran honor poder estar aquí y poder mostrar esta película American Nightmare o Pesadilla Americana, que llamaríamos en español. Y efectivamente es la pesadilla que están en este momento afrontando la mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos con las políticas de Trump, y específicamente aquellas personas que han venido recientemente y que sufrieron lo que fue la política de la tolerancia, de la cero tolerancia de Trump, que se implementó en el año 2018, hace ya un par de años, y que causó, pues como muchos de ustedes saben, mucho trauma, porque más de 5.000 niños fueron separados de sus padres y detenidos por el simple hecho de que sus padres buscaban asilo político, lo cual realmente es legal en los Estados Unidos. Así que asilo político o simplemente asilo de cualquier otro tipo, porque en verdad la mayoría de la gente que viene a este país viene intentando evadir una violencia muy fuerte en su país de origen o una gran pobreza. Y bueno, llegan aquí a los Estados Unidos buscando el sueño americano, pero lo que se encuentran efectivamente es, en estos momentos, es la pesadilla americana. Y mi cortometraje es 7 minutos y muestra precisamente la separación de una niña de su madre de una manera muy devastadora, que intenta ayudarnos a todos nosotros, pero en especial a aquellas personas conservadoras que quizás apoyen más a Trump, tener mayor compasión con estos inmigrantes, con estos personas que están pidiendo asilo, y de esa manera pues buscar soluciones más humanitarias para este conflicto que tenemos en este momento en el borde con México. Muchas gracias, Jesús. Jesús, cuéntanos un poquito de tu procedencia, de dónde eres tú originalmente, cuánto tiempo vives acá en Los Ángeles, cuánto tiempo vienes trabajando en esto. Sí, gracias. Bueno, yo nací en España, me crié en España, pero he viajado mucho desde que era muy, muy joven. Antes de venir a los Estados Unidos, yo vivía en Venezuela, estuve viviendo ahí como 3 años. Como tú sabes, la situación en Venezuela se deterioró mucho. Y bueno, hace ya como casi 25 años que vine a los Estados Unidos, y en aquella época pues vine aquí porque era la capital de entretenimiento y era mi oportunidad de no solamente actuar, sino también dirigir, de producir. Hice un largometraje que se llamó No Turning Back, que ganó bastantes premios, pero también un largometraje que me costó dinero y me costó mucho sacrificio, y entonces tuve que, digamos, hacer una vida normal con otro tipo de negocio. Y ahora realmente tengo esa libertad creativa con el dinero que gano con mi otro negocio, de poder invertir en proyectos que son cercanos a mí y proyectos que considero que son relevantes socialmente, como American Nightmare, y hacer este tipo de películas que las hago más bien como activista, no tanto como cineasta, porque no me siento como que estoy 100% dedicado al tema, pero sí como activista utilizar las historias como esta de American Nightmare para de alguna manera conseguir que podamos pasar unas políticas más humanitarias y en última instancia pasar una reforma del sistema inmigratorio en los Estados Unidos, que es bien necesaria desde hace ya muchísimos años. Muchas gracias por tus aportes. Muy interesante lo que estás haciendo como activista
se respeta mucho, gracias Jesús. Sí. Y pienso que muchos bueno, cineastas le van a marcar para pedir dinero. Bueno, ahí a las 5 de la tarde nos vemos todos con las películas entonces. Muchas gracias, Juan. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Saludos a tu esposa también. Capital activista. Sí, quiero hacer un comentario. A Jesús lo conocí en el Highland Park Film Festival a través de Alessandro Gentile, que corre ese festival. Alessandro Gentile, gracias por hacer la introducción. Ahora seguimos con Adam. Adam Cray con su película... Adam, are you there? Estoy aquí. Okay. Adam, Adam, Adam Cray. Yes. English, right? Sí, en inglés es mejor. Sí, hablo español, pero inglés es mejor. Soy de Massachusetts. It's not bad at all, but so you're the director of like a show movie named Safe Distance. Safe Distance. And it's just like kind of a different like it sounds kind of different that other stories are like in this year's festival. But can you talk a little bit about it? And please, first, can you talk about yourself, your movie career? Yeah. I grew up in Westport, Massachusetts. I'm from Massachusetts, and I moved out here to Los Angeles in 1999. So I worked for Metro-Goldwyn-Mayer for 5 years, and then I worked for 20th Century Fox. With the Fox Latin American channel. I worked for their Latin American channel. Yeah. So I was, I did different, you know, I did mostly subtitles and quality control. And I currently work for Cedars-Sinai Hospital. So I work part-time over there. So I've done, all kinds of things since I've lived out here in Los Angeles, but I've been making films since high school, pretty much. And what about this one? What about this one? What about like a Safe Distance? There's like a dangerous hitman involved. Yeah. Yeah. So, well, I grew up in the 80s. So I grew up on Miami Vice and Wise Guy and Crime Story and all those crime thrillers. But I'm also a big fan of ghost stories, you know, coming from Massachusetts. We love our ghosts. So I threw some supernatural in there. So it's an interesting hybrid of a short film. Oh, it's a hybrid. That's good. I mean, we talked at the beginning of this conversation about mixing supernatural elements and like a thriller type of thing. So that's cool. So you live in LA right now? Yeah, I live in Boyle Heights. I've lived here for 3 years now. So I live here in Boyle Heights and excited to be a part of this festival, East LA Film Festival. Thank you, Adam. And Adam, I met Adam at the Panamanian Film Festival through another actor, Marcos Antonio Parra, who is in Papi Papi Loma, but couldn't be with us today. Yeah, thank you so much, Adam, for being with us. And now we're gonna have... thank you, Juan. Don't forget to tune in at 7. Now we're gonna have Salvador Paniagua, who is the director of Funny Brown People, and it also stars Alejandro Patino. Yay. Oh, okay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Si quieres, lo podemos hacer como hablo con mi mamá. Ella me habla en español y yo le respondo en inglés. Pero estás hablando súper bien en español, ¿eh? Yo creo que algunos creen que no saben español, que no saben hablarlo y lo hablan muy bien, pero ¿eso qué? No aprendí inglés hasta que tenía 5 años, pero ya no lo uso mucho, por eso ya... The reverse process, ¿eh? Okay, Salvador, can you talk a little bit about yourself, about like your career in movies, and then, of course, about the Funny Brown People? I read a short movie related to like a guy who's confused for a politician, and he just start taking advantage of that. Yeah. So it seems it's like a comedy, like a satire. Yeah. Es una comedia de una familia y bueno... Entonces yo hablo en inglés y toco español. Yo tengo muchos años de escritor, ahora trabajo de fotógrafo y hago videos organizaciones que no son de profit, non-profit organizations. Y bueno, tengo muchos años haciendo cortometrajes, he vendido guiones a networks,
Y este es un web series que empezamos con Alejandro. Se trata de una familia de Oxnard, de donde soy, y todo que tiene que ver el conflicto de ser americano y hacer mexicano. Y el papá quiere que los niños sean más mexicanos y los niños quieren hacer pues más americanos. Y sí. Todo, empecé con esta idea porque pues muchas veces ves historias de inmigrantes y se tratan de narcotraficantes o de cruzando the border o de pandillas. Y aunque en nuestra familia no tenemos todo eso, para mí lo que yo me recuerdo es que mi familia, especialmente mi abuelito, en el lado de mi papá, era muy chistoso. Y mi papá es lo mismo, siempre con bromas, o, you know, he'll always have a one-liner that'll get us all laughing. Y entonces yo quería escribir una historia de inmigrantes, pero que era chistosa y que se trata de estos problemas. Y bueno, todas las ideas son de mi propia familia. Tengo una familia muy grande y esa historia de the honorable, they confuse the dad for a politician and he takes advantage. Uh-huh. Esa viene de un tío. Mi tío, Hugo Mejía, me contó una historia de él vive en Sumar. Y él me contó la historia de que la gente siempre lo confundía con he's our state attorney, Javier Becerra. And so, you know, he would get like, you know, get to cut in line at certain places or whatever. And so I took the story and I pushed it further. You know, what would happen si la comunidad pensaba que él era the mayor of the city. Okay, okay. Es una buena estrategia a veces, quizás. Que te parezcas a alguien y poder usarlo. Sí, y este Alejandro Patino es el actor principal en Funny Brown People. Sí. Oh, Alejandro. Sí. Ah, wow. Entonces, ¿qué? Alejandro está ahí para que nos aquí cuente está. Un poco cómo pues, fue hacer este personaje, Laura Valdés. Aquí estoy. Cuéntanos, Alejandro, que no te veo. Bueno, le dijo todo de la historia de cómo es la piloto o TV series que queremos hacer. Y es tiempo que hay que apoyarnos para poder presentarnos en esta industria. Tenemos Blackish, tenemos Off the Boat, tenemos todos esos otros shows de gente de que son americanos de blanco. Ahora, los mexicanos, ¿qué tenemos? Tenemos un programa que sale y luego en dentro de 2-3 años ya se acaba. Para mí, como les digo, que me gustaría apoyar a que nos apoyen en este cortometraje o pilot que se llama Funny Brown People para enseñarles a todos cómo somos, como dice Salvador, que somos chistosos, pero también tenemos cosas serias que tenemos que trabajar, ¿verdad? Para aliviarnos de las situaciones. Pero que nos den una chance, una oportunidad de presentar eso, porque yo creo que sí quiere la gente latina a verse ellos propios, gente propia, o caras propias que se presentan en televisión, no más como los malos, los bandilleros, los las novelas, los, tampoco los inmigrantes. Gente que son aquí y tratando de vivir en América. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Claro que sí. Sí, gracias Salvador, gracias Alejandro. Y ahora vamos a tener a Lala Costa, que es la directora de Bad Cop. Hola. Hola. Lala, ¿cómo estás? Lala. Bad Cop. A mí me gusta el nombre de ese short movie. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿cómo estás? Pero por lo que leí, en realidad es también, al igual que Funny Brown People, también tiene también una intención de ser parte de una serie, o ya es parte de como una serie, pues un pilot. Cuéntame un poco de esto. Sí, es parte de una serie. Originalmente la idea era, pues la administración que tenemos ahora usa mucho la palabra great, ¿verdad? Que sí, great, y todo tiene que ser great. Y entonces, pues me dio la idea de los dos policías malos, pero en sí, great
pues no es muy great, pues bad o malo, es bueno. Y pues decidí dar los dos protagonistas. El otro cap es este. Este es el que hace como está trabajando, pero está aquí. Entonces, yo hago de policía puertorriqueña y él hace de policía mexicano. Y claro, tú también actúas, entonces eres directora también, ¿no? Directora, la creadora, y pues soy puertorriqueña, y pues decidí que, como muchas veces cuando uno es actor le ponen el papel del rol latino o lo que sea, no le ponen nombre, entonces yo decidí, ok, pues vamos a hacer mexicano, puertorriqueño, policía, pero en vez de hacer lo que quiere la administración que uno haga, pues no, vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Y pues cuando la idea surgió, no teníamos la idea de que de verdad iban a estar ahora los policías tan agresivos, con que uno no puede protestar, parándolos por cualquier cosa. La idea fue más como que, como dijo tantas veces Nasty Woman y Bad Hombre, en el 2018 pensé, oye, y si se ponen las cosas que se le dice a los policías, que hay que estar siempre parando a la gente, si son brown, si son negros, si son hispanos, si hablan español, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a soñar, a comer donas, y explorar otras cosas. So, es como nosotros nos escapamos de el great. Entonces esto es como una, es un short movie, pero también tiene la intención de ser una serie, ¿o ya existe la serie? Ya es serie, ya tenemos varios episodios, también estamos haciendo como, tenemos ya como 4, y tenemos unos que son pieza y cortos cómicos para el Instagram, hablando de no ponerse, la gente que no se quiere poner las máscaras, ¿verdad?, cuando salen, y la gente que no quiere estar en su casa durante el corona. So, tenemos esos en Instagram para todo el mundo que pueden compartirlos. Y estos son más de festivales, el de español. Y tenemos otro también con el famoso Alejandro Patino. Ahí lo paramos. Lo paramos porque se cree uno que es porque es mexicano, pero no es por eso, es por otra cosa. Y pues ese tenemos clips y tenemos online información de este también. Perfecto, perfecto. Lala, mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Lala. Muchas gracias, Lala. Y ahora tenemos a JJ de Hide and Seek y The Quiet. JJ nos visita a través de Australia. Como dijo un compañero de mi trabajo, me hizo text. No digas Australia, di Australia. Así de que ahí les va el JJ. ¿Está JJ? Hello, how are you? Hi, JJ. Greetings from Australia. Hello. Thank you for being with us. How is everything in Australia? How late? Yeah, Australia is doing really well, actually. I mean, Western Australia, and we've been, given the world situation, we're kind of on the lucky side. Oh yeah. Unfortunately, we cannot say the same here. But well, we're still alive. We're still alive and safe for the moment. That's right. Yeah. So can you talk a little bit, JJ, about your you have one short movie or two short movies here? Yes, in the festival? There's The Quiet, and which is an animation, and then there's a live-action horror called Hide and Seek as well. Excellent. Oh, wow. Films. Okay. Excellent. That's right. So can you talk a little bit about those? The two films, the first one, Hide and Seek, the live-action horror, that was shot in China, actually. So I'm the producer for that, and the director is my son, Rodea. He's asleep at the moment. He was up till 5 a.m. over here doing his for university. Sorry. And that one is about actually finding yourself and finding your true self. And there's a really nice line in there which says, you know, your identity is like a star shining in the sky. But where is your true identity shown? Is it in the sparkle or is it in the darkness? You know, so that's that's a hide and seek. And the other one is The Quiet, which is an animation. And for that one, I am the narrator as well as the producer, and also I am the writer for that one. And with The Quiet,
it starts off out in space about this person reminiscing about his life and his brother, and what happens in the two different pathways that they take in their life. And at the end, there is a huge twist in the last 30 seconds, which then kind of asks you to question everything you've seen in the entire film before that. So you're like, you live in Australia. Are you like Latino at all? You look kind of Latino. Actually, I was born in Malaysia, and my parents are from Sri Lanka. Yeah, so I have a Chinese grandfather, an Indian one, a Sri Lankan and French great grandfather. So a bit of a mix. And my wife is half Korean, half Japanese. So my son, who's the director, is even more. We're all the same. That's right. And I got to tell you, your voice is magnificent on the quiet. Your voice is great. Well, thank you so much. Yeah, you have an interesting voice, actually. Yes, sure. Yeah, but watch the segments at 7 o'clock. His voice is superb, his voice. It's not the same voice that he's using right now. It's a different cinematic voice that he uses. Thank you so much for being with us. I really appreciate it. Tell your son we say hello. All the kids loved his films. All the kids love them. Unless Sergio has another question, we're going to move on to Judith Corro. Yeah, I think I'm good. Thank you, JJ. Thank you, JJ. No, thank you so much. JJ's father? No, I am JJ. Oh, you're JJ. Okay, your son is a director. Yeah, JJ. Director. All right, thank you so much. All right. So now we're moving on to Judith Corro. And Judith is a director of Vuelta al Sol. And this film was introduced to us by Carlos Carrasco from the Panamanian Film Festival. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Judith. Hola. Judith, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bueno, yo estoy en Panamá ahorita. Acá son las 8 de la noche. Estamos interrumpiendo la fiesta. No, qué fiesta, no se puede hacer nada todavía. Pero, por ahí como todavía todo complicado. Sí, acá de hecho tenemos un aislamiento ahí como semi, o sea, bastante estricto. Solamente podemos salir 3 días a la semana, hombres y mujeres en días separados y solamente por 2 horas al día. Así que es bastante confinado la situación acá. Bueno, pero ahora tienes la oportunidad de que se vea este corto tuyo de manera virtual, obviamente, en este festival. Háblanos un poco del corto. ¿Cuál es el nombre de nuevo, el corto, perdón? Se llama Vuelta al Sol y de hecho es el primer trabajo de cortometraje que realizo, así que estoy bastante contenta con la recepción que ha tenido y súper agradecida con Carlos y con Juan por habernos como querido incluir dentro del programa del festival. Y bueno, básicamente nació de unos talleres que yo di hace 2 años acerca de guión, porque yo sí estudié guión en la universidad, y fue un taller que di durante el marco de Pride en Panamá a la comunidad LGBT que trabajaba en los medios para tocar el tema de cómo se maneja la representación de la comunidad dentro de películas, dentro del cine, series de televisión, etc. Y uno de los estudiantes, que fue Luis Alfaro, él pues trajo la idea de este cortometraje, y al final del taller, pues con la productora, que es Cine Animal, se decidió realizar el cortometraje entre todos. Y el cortometraje también tiene una temática LGBT, entonces. Sí, de hecho es la historia de un chico trans que se llama César, y cuenta la historia, es solamente un día en su vida, es el día de su cumpleaños, y César tiene que tomar una decisión bastante importante y familiar para mucha gente de la comunidad. Yo soy miembro de la comunidad y de cierta manera distinta, porque soy una mujer queer. De todas formas, sí hay unas universalidades que nos unen a todos, y la decisión de César pues es cumplir con las expectativas de la familia y que todo el mundo esté feliz, pero él un poquito presionado, y ser fiel a su identidad y ponerse firme con eso.
¿Cómo está la situación en ese sentido con la comunidad en Panamá? Bueno, con la comunidad trans en particular es bastante difícil. Yo aprendí muchísimo realizando el cortometraje porque nuestro proceso fue bastante colaborativo, nos ayudaron fundaciones. La Fundación de Hombre Trans en Panamá nos ayudó mucho a desarrollar el personaje, por ejemplo. Nos hablaron de la situación a todo el crew, también del corto, o sea, porque hubieron personas involucradas dentro del desarrollo de todas las identidades, heterosexuales, LGBT, o sea, éramos un crew bastante diverso, y sí era importante para mí que todos estuviéramos como en la misma página de al menos saber cuáles eran las bases para la comunidad, y para poder representarla de una manera como respetuosa, ¿no? Pero ahorita con lo de la separación de los días en cuanto a género, claro, en Panamá, ¿no? se está poniendo bastante fea la situación. Hay personas ahorita mismo, chicas y chicos trans, que han sido violentados a raíz de esas separaciones. Y bueno, de hecho el gobierno hace poquito lanzó un comunicado como de llamando al respeto, pero bueno, ahí vamos. Wow, difícil, difícil. Quizás Carlos quiere aportar algo en esta conversación porque él ha sido el puente, ¿no? Digamos, de conexión entre Judith y este festival. Bueno, solamente que yo quisiera expresar el orgullo que siento en poder traer a alguien tan talentoso como esta joven cineasta, y me encanta ir construyendo, porque uno de los objetivos desde que empezamos a hacer el Festival Panameño acá era precisamente poder entablar esos intercambios artísticos entre Hollywood y Panamá y el resto del mundo también, porque somos también un festival internacional. Así que mucho gusto tenerte a ti, Judith. Muy, muy candente el tema, y representas a Panamá súper bien. Me da gran orgullo hacer que estemos aquí todos juntos. Sí, exacto, Judith. Gracias. Gracias, Judith, fuerza, ¿eh? Sí, gracias, Judith, por tu trabajo. Excelente trabajo. Muy, muy bonito el documental. Muy, muy bien hecho. Muchísimas gracias. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Gracias. Y ahora vamos a tener a David Mahmoudi. No sé si lo dije bien. Y necesito ver a esta cámara. Me están regañando que sigo volteando para allá. Así que voy a enfocarme aquí. Tenemos a David, el director de la película Parallel. David, you with us? Hello, guys. How you doing? Hello. So is it David or David? David, whichever. I answer to both. So where are you from? Originally London, but I have a strange mix. I'm half Iranian, and my mother is British, French, Canadian. Whoa. But I live here in the U.S. You live in L.A.? In L.A., yes. So your last name is Mahmoudi. I'm sorry. It's okay. Mahmoudier. Mahmoudier. Okay. Let's talk about Parallel. It's a short movie that seems that it deals with a complicated issue, right? Yes. Inappropriate behavior by teachers. So yes. Can you talk a little bit about that? Yeah, I mean, this was really this was a movie that, in terms of its content, can't really be separated from the kids who wrote it. It was written by five foster kids who are part of an LA program called Kids in the Spotlight. And it's really an organization that is exemplified by its name. It gives foster kids a stage on which they can shine and share their stories with people who would otherwise never hear them. And these aren't their own sort of self reference stories always. Their experiences and personalities are instead channeled into the creation of stories that may be different from their own, but are most certainly inspired by their experiences on an emotional level. So these kids felt the need that they had to shine a light on this issue. And it was something that a few of them had some element of personal experience with. And they did a 10-week screenwriting program, out of which this was the script that emerged. And I've worked with a charity for the past 3 or 4 years, and they bring in TV and film directors like myself to then bring these stories to life. And during that process, the writers, the foster kids, shadow me as the director and get to experience the production as well as, you know, the finished product.
So I see that you have a keyboard there. Are you also a musician? You're a filmmaker? A little bit. A little bit. But I try to stick to behind the camera, yes. So how do you see the future right now for filmmakers with everything that is happening? I mean, yeah, your guess is as good as mine on that one. I mean, I think that definitely it's just a time where we all have to be patient. And, you know, I think that there's a lot of solutions that are being explored, but certainly I think it's going to be slow progress. And I'm not anticipating doing any major production this side of the year. I think it's going to be next year before we're ready to do that. And that even extends to this Kids in the Spotlight program. We may have to, unfortunately, cancel the program this year, which is very unfortunate if it isn't a safe environment for the kids. And these movies get shot in one day. So as you can imagine, when you're shooting them in a single day, you need a large volume of people. And that's a big problem right now. So, yeah. So Juan, can you talk a little bit about the connection? I mean, how was David invited to the festival? How was the organization submitted the film to us through a platform that we use for filmmakers. And that's how we learned about Parallel. And one of the reasons why we like this film is because foster kids, 99% of the foster kids that go through foster care are sexually abused by the time they finish being in the foster care system. So that was really important for us to show the film. I work with foster kids through different departments at Bienvenidos Hillsides. And that is the one thing that we always have to be aware of, that the kids will be eventually abused by a caretaker. Yeah, that's a very unfortunate fact. And one of the reasons why we sort of were very interested in this festival as well is that we have a very, very large Hispanic and Latino contingent as part of the Kids in the Spotlight group. In fact, two of the actors who wrote the film also co-star in the film. One of them actually plays the male lead. So, you know, the program also gives those kids an opportunity to not only write these movies, but potentially star in them. And they win those roles on merit. They have to go through the same audition process that any other actor would. And, you know, it's just a fantastic opportunity for them, because we have a cameo in the film by Corey Feldman, and it's great for these foster kids to be able to sort of star alongside, you know, real actors, and realize that they do have talent. And that they are relevant and their stories are relevant. Of course, yeah. Well, David, great job, yeah. David. Congratulations, David, on your film. I love the lighting, superb lighting. I don't know who your lighting person was, or you did, superb lighting. Congratulations. Yeah, no, we did it. We did our best in what we could do in one day. But I'm glad that you guys enjoyed it. I can't believe it was one day. It's excellent. It was a very long day. Long day. Yeah. Thank you so much for being with us, David. We'll be on time. Thank you, guys. Pleasure. Thank you. So our last guest will be Anthony Puente. And hopefully, I'm hoping that Narciso Martinez is also online with us to talk about the process of the film and being the subject of the film. So Anthony Puente and Narciso Martinez. Hello, guys. Hi, how are you? Can you hear me? Yes. Yes. You there? Hello? Yes, we're here. Hey, there he is. There, Anthony. So. Hey there. I love your work. Sorry. Farm Fresh. Here you go. Well, thank you for having us. So you two guys like work together in a project here for the festival? Yes. Yeah, I was the director of Farm Fresh. And Narciso is a subject of the Farm Fresh film. His artwork. Okay. Can you talk about, first of all, let's start like talking a little bit about yourselves. I mean, how you start like doing this? I mean, where are you from? Stuff like that, general things. Yeah. Narciso, go. You understand? Oh, well, it's a pleasure being here. Thank you very much for inviting me. I am originally from Oaxaca, Mexico, and I happen to have a residency at the Long Beach Museum of Art back in at the end of 2018, that will lead, I was told, to an art exhibition. And so we had the idea of producing a small video that would kind of show in general what I do. And
and the museum and I worked together to decide who and how this video was going to be produced. So we choose Anthony Puente, excellent choice. And from there, so we started working together, and we're about to see the product. Yeah. So that's how Narciso and I met. Are you there? Yeah. Yes, we are. Okay, sorry. We are listening. And so I'm originally from LA, born and raised here, and went to UCLA Film School, and opened a small production company here in Long Beach, live here in Long Beach, and I was kind of brought to the attention from the Museum of Art and met Narciso, like you said, and started this project, and it kind of became a life of its own, and finding out more about Narciso and his life and his journey from Oaxaca to become an artist and everything that transpired before and moving forward for him. So this is a documentary or is it just like a narrative? It's a documentary, yeah. So we kind of talk about the work, his medium, and also a little bit about his history and about his journey from Mexico to the U.S. and to Long Beach. Okay. I'm in Long Beach too. So. So am I. I'm from Long Beach. Right. Thank you. Thank you very much for your words and thank you for your job. We appreciate it. Yeah. Thank you, definitely. Anthony. Thank you for having us. Yeah. Thank you. And actually, Anthony and I were kind of neighbors. We live a few blocks away in Long Beach from each other, which is funny. Okay. So Long Beach rules, man. In the house. Yeah. Playa Larga. Playa Larga. Jenny Rivera, Snoop Dogg, oh, there you go. Cameron Diaz. Well, Snoop Dogg. So, Sergio, that was the last director and the last film that we have today. The festival starts at 7 o'clock. I hope all of you can join us. Alejandra and I will be back at 7. I want to thank all the filmmakers for being online with us. Carlitos, thank you so much for being with us. And one person I have to thank too is Rochelle. Thank you. Who else is there? Sorry. Carlitos, there he is. ¿Qué pasa? No. We're just saying thank you. Todo bien. Todo bien. Ya estamos tomando las fiestas. Todo bien, Carlitos. Gracias. Y gracias. Cuéntanos un poco de nuevo, Juan, ¿dónde puede ver la gente también la sí, transmisión? Sí, ¿no? en este canal de Facebook Live de Los Angeles Times en español y en Facebook @ East LA Film Festival. Oh, aquí está, mira. Ay, yo viendo para allá y aquí está todo lo que... la pantalla. O abajo también. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver abajo? Ok, perfecto. Y también en YouTube, si hacen el YouTube East LA Film Festival, también allí va a salir, pero... Facebook Live @ East LA Film Festival y también en Los Angeles Times en español, Facebook Live, aquí en este canal. Bueno, es una digna salida, digamos, para esta edición del festival, sobre todo porque es la edición número 13, ¿no? Los supersticiosos dirán que por algo pasan las cosas, porque es el número 13. Y es viernes también. Es viernes, Friday the 13th. So we're going to flip it around and make Friday the 13th good luck. Sergio, thank excelente. You so much. Se pueda ver nuevamente todo esto en una pantalla grande, ¿no? Como se debe hacer, pero por el momento me parece que es una excelente alternativa y sumamente segura, sobre todo. Sí. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco mucho. A ustedes, gracias. Nos vemos a las 7, 7 p.m., de 7 a 9. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. We'll be right back.